Bienvenidos a Más TIC Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnología, de la Información y las Comunicaciones. El día de hoy estamos desde la ciudad de Medellín, sede del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, que pretende impulsar la tecnología más fácil día a día de los colombianos. Y en esta emisión ustedes conocerán qué es y en qué consiste la Cuarta Revolución Industrial. Desde Pereira fue lanzado el programa para niñas y niños de escuelas públicas para que aprendan programación digital. Y mucha atención, porque habrá más centros de internet para ampliar la conectividad del país. Así le damos inicio a Más TIC Mejor País. Bienvenidos. Aquí en Ruta N opera el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, que ya es una realidad y pone a Colombia a los ojos del mundo y a la vanguardia de los países con mayor proyección y desarrollo en tecnología. Los paisas se vistieron de gala con la inauguración de este centro, que abre un mundo lleno de oportunidades para todos los colombianos. Más TIC, mejor desarrollo. El tren de la tecnología, la informática y la robotización avanza de manera vertiginosa y Colombia tiene el honor de ser elegida en Latinoamérica como la primera nación para la Cuarta Revolución Industrial y a Medellín como sede para su funcionamiento. Esta novela histórica para el país se anunció a comienzos del año en Davos, Suiza, y 4 meses después se hace realidad al inaugurarse este centro en la capital antioqueña. Porque si no nos preparamos, porque si no abrazamos las tecnologías, porque si no revolucionamos nuestros mercados laborales, nuestro sistema educativo, no seremos ganadores en esa revolución. Y es que la Cuarta Revolución Industrial no es otra cosa que la metamorfosis, los cambios que trae para nuestras vidas, la implementación de las nuevas tecnologías como los pagos virtuales y las máquinas inteligentes. Este centro que nace va a estar dedicado a identificar 3 caminos: inteligencia artificial, Internet de las cosas, y estamos también comprometidos con que el blockchain defina a Colombia no solamente en el sistema financiero regional, sino que también nos permita ser los líderes en la banca móvil y la banca digital de América Latina. Y es que Medellín se alza con este galardón al ser una de las ciudades en donde la inversión en tecnología se ve reflejada en su desarrollo, productividad y emprendimiento empresarial. Nosotros vemos el rol de un centro como este que se abre en Medellín como un catalizador para que exista un medio, un mecanismo, un ambiente y se vea hacia adelante, se trate de predecir y de adelantarse a lo que viene. El respaldo dado por el Foro Económico Mundial a Colombia con esta designación abre la puerta a un mundo de oportunidades, es decir, a la transformación digital del Estado al servicio de la ciudadanía. Por ejemplo, para asegurar mayor eficiencia en la prestación de servicios sociales, en la lucha contra la corrupción, en la reducción de brechas territoriales, para mejorar la movilidad, promover la productividad y el emprendimiento a través de nuevos modelos de negocio. Así, Medellín se convierte en la 5ª ciudad en el mundo y se pone a la vanguardia de ciudades como San Francisco, Beijing, Bombay y Tokio, donde opera un centro para la Cuarta Revolución Industrial. Y a propósito de la inauguración del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, Medellín es considerada una de las ciudades con mayor desarrollo e inversión en las tecnologías. Su alcalde Federico Gutiérrez habló por los micrófonos de Más TIC Mejor País. Eso es un voto de confianza que el gobierno nacional, a través del presidente Iván Duque, con la ministra TIC, con todo este equipo y el World Economic Forum digan, es que el epicentro para la Cuarta Revolución Industrial para América Latina va a estar en Medellín, significa que hemos hecho bien la tarea, pero que ahora tenemos una responsabilidad inmensa donde esto tiene que salir muy bien para el país y para América Latina. En 3 temas específicamente, en blockchain, en Internet de las cosas y en inteligencia artificial. ¿Y esto qué tiene que hacer? Tiene que generar
calidad de vida. Esto no es solo hablar de temas en los que nadie pueda llegar a entender, no, esto hay que aterrizarlo a la vida cotidiana día a día, como por ejemplo el Internet de las Cosas tiene que ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente, como la inteligencia artificial tiene que ayudar a la toma de decisiones, y bueno, en últimas tiene que ser la revolución de la gente, no la revolución de las máquinas. Revolución para las personas y que esto definitivamente funcione. Sí, allí quienes se van a dar cita, porque uno diría que este es un centro donde se va a quemar mucha neurona de los superdotados, de los inteligentes. ¿Quiénes se van a dar cita allí? Mira, esto es para todos, esto es para la ciudadanía, esto es para los empresarios, para los jóvenes, y por eso yo he insistido tanto en que esto tiene que generar más y mejores empleos. Esto es muy importante, que para que funcione tiene que haber una revolución educativa. Aquí los maestros van a jugar un papel fundamental, las universidades, la cátedra, los empresarios, los inversionistas y todas esas nuevas tecnologías tienen que mejorar la calidad de vida de todos. Y una aclaración, no es que es de Medellín, no, es desde Medellín para toda América Latina. Medellín es el epicentro. No es que lo que ocurra acá solo se quede acá, no, es para todos. Entonces la invitación es a que participemos. Aquí van a haber negocios, van a venir gobernantes, estudiantes, cátedra, todo el mundo puede venir. Va a venir mucha gente, y una aclaración, esto no es un centro de pensamiento, esto es un centro para hacer cosas, para que sucedan cosas, para sacar proyectos adelante, para mejorar la calidad de vida de la gente, para probar nuevas tecnologías. Oiga, alcalde, usted los paisas siempre los llevan papita. El desarrollo de su ciudad, el metro que estamos viendo de fondo, orgullo. No, mire, Colombia es un país maravilloso y lo que necesitamos es que nos vaya bien a todos. Aquí hemos avanzado mucho porque hemos tomado decisiones. No hay fórmulas mágicas, pero yo sí creo que hay fórmulas certeras. Una de ellas es el trabajo en equipo. Aquí cuando llegamos a tocar fondo en los peores momentos como sociedad, pues lo que pasó es que nos dedicamos a trabajar juntos, entre el sector público, el sector privado y las universidades y la sociedad civil. Y vamos para adelante, esta Medellín no para, cada vez es mejor y cada vez va a ser mejor. Bueno, un abrazo a toda la gente de Mastic, mejor país, a seguir trabajando de la mano. Y bueno, vamos a aprovechar bastante este centro para la cuarta revolución industrial. Y seguimos en Medellín, desde uno de los lugares más representativos que son las esculturas de Botero. Y continuamos hablando de tecnología porque este mundo nos obliga a adoptar un nuevo lenguaje digital. Por ejemplo, inteligencia artificial, blockchain y el Internet de las Cosas. Pero, ¿ustedes saben de qué estamos hablando? Aquí les tenemos todos los detalles. Creería uno que esta era digital que nos transforma solo es para jóvenes o los llamados millennials. No, señor, esto nos toca a todos, obvio, a unos más que otros, pero aquí nos vemos involucrados desde los niños hasta los ancianos. Nadie puede escapar a este mundo de la tecnología. Esto es de todo el mundo, esto no solamente es de millennials, de hecho antes es como motivamos a muchas de esas personas a que participen y se metan en, digamos que aprendan más de esto. Y como es novedoso, también implica un nuevo lenguaje, un diccionario al que tenemos que ir acostumbrándonos. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial básicamente son elementos de sistemas computarizados que buscan que sistemas actúen de una forma similar en la que nosotros los seres humanos lo hacemos. La inteligencia artificial también nos permite interactuar. ¿Cuándo juega la selección Colombia? Colombia jugará contra Argentina el 15 de junio a las 5 de la tarde. Hablar de inteligencia artificial puede sonar a extraterrestres o a un robot o a algo de otra dimensión, y esto no es lejano a la realidad. Los expertos en el tema coinciden en que la inteligencia artificial busca perfeccionar a la computadora con el cerebro humano. Entonces, por ejemplo, ya han habido intentos con inteligencia artificial para poder detectar esas mutaciones que están causando cáncer o que están causando otras enfermedades. Internet de las cosas. Con respecto al Internet de las Cosas, la tecnología nos lleva a tener aparatos o máquinas que se puedan conectar a una red digital y puedan prestar un mejor servicio. Por ejemplo, el televisor que se conecta a Internet para bajar videos o escuchar música, o los relojes inteligentes que le permiten a las personas controlar su salud.
Este smartwatch me permite medir mis pasos 8000, que son la meta que tengo para mantenerme saludable. Con algoritmos que programan llamadas para hacer seguimiento a su estado de salud, a cómo está de medicamentos, y así ha seguido las recomendaciones del médico, podemos evitar que esas personas que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, vayan a urgencias. Y eso es un beneficio tangible, inmediato, y que lo facilita que el desarrollo de estas tecnologías. Blockchain. Y sobre el tema del blockchain, la seguridad de base de datos es su principal aliado. El blockchain permite asegurar esa seguridad de la información que tenemos. El blockchain requiere procesos de verificación al máximo y lo que busca, por ejemplo, es que podamos hacer una transacción financiera sin tener al banco como intermediario. Así, poco a poco nos vamos acostumbrando al lenguaje digital y a lo que impone esta nueva era aplicada a las ciencias de la tecnología, la informática y la robotización. Ante la revolución de las tecnologías, en los colegios públicos ya preparan a los estudiantes para que estudien carreras del futuro. Esa es una de las principales apuestas del proyecto de programación digital para niños y niñas, que fue lanzado por la ministra Silvia Costaíne Pereira. Más TIC, mejor educación. Pereira, situada en el corazón del eje cafetero y considerada una de las ciudades que refleja el emprendimiento, fue sede del lanzamiento del proyecto de programación para niños y niñas, una novedosa iniciativa que busca potencializar las capacidades y destrezas de estudiantes en programación de colegios públicos del país. Empezamos con 260 docentes y este año nomás vamos a llegar a 15.600 niños, niñas y jóvenes alrededor de todo el país. 50.000 niños, niñas y jóvenes en su gobierno, presidente, van a salir de escuelas públicas programando. En noviembre del año pasado, 9 colegios públicos de Medellín fueron escenario de la prueba piloto del proyecto de programación para niños y niñas. Allí estuvieron cerca de 300 estudiantes aprendiendo programación digital con la microcomputadora en formato de tarjeta llamada Microbit. En primer lugar, lo que vamos a hacer es entregarle al presidente una de las tarjetas del Microbit. Bueno, la tarjeta está conectada por medio de Bluetooth. Notan que cuando esto siente como el temblor, ahí mismo se manda la señal ahí. Lo que va a hacer esto es como alertar, puede ser un medio, puede ser los bomberos, rescatistas, para que puedan ahí mismo mandar la señal de alerta, para que puedan acudir al lugar. Muestran lo que la ciencia y la tecnología aplicada a resolver problemas sociales es capaz de lograr. Los felicito de todo corazón. Esta luz verde de los proyectos es un esfuerzo de los docentes capacitados, el apoyo del British Council y MINTIC, logrando así un fuerte avance de la programación digital como único objetivo para avanzar hacia la cuarta revolución industrial. Es una apuesta que se hace para empoderar al género femenino en ciertas profesiones que han estado un poco rezagadas. Yo quiero decir que soy muy, muy orgulloso de este proyecto, de ustedes, de lo que han hecho con esta idea que es nuevo. El Microbit lleva solo 3 años. Además de cautivar la atención de estudiantes y docentes, este lenguaje de programación digital ayuda al cierre de brechas, esperando que más colegios se unan a esta iniciativa de programación y niños y niñas se enamoren de esta maravillosa carrera. El sueño de estar más y mejor conectados se sigue logrando. La ministra de las TIC, Silvia Costaíne, reveló que habrá más puntos de conexión a Internet en el país. Más TIC, mejor conectividad. Con el objetivo de cerrar la brecha digital que existe en el país entre las zonas urbanas y rurales, el Ministerio TIC está implementando un nuevo programa de conectividad que garantiza el acceso sostenible a Internet de las zonas rurales que históricamente han estado rezagadas. Esta nueva estrategia es un programa que estamos planteándonos de una forma muy ambiciosa, porque queremos incrementar en casi un 30% los sitios, las comunidades rurales a las que atendemos con Internet. Y además queremos garantizar una cosa que las comunidades han venido sufriendo en el tiempo, y es una conectividad de largo plazo sostenida. 1000 centros poblados serán los beneficiados con acceso público gratuito a Internet con un tiempo diario determinado. En la segunda fase,
El objetivo será garantizar la prestación del servicio de Internet con sostenibilidad garantizada en 10.000 centros poblados. Hoy, el 62% de la población vive en territorios donde el acceso a Internet es inferior al 20%. Esto no es más que la concentración del servicio en las zonas urbanas. A mí me conviene la tecnología por el precio del pescado, si está más barato, más económico para venderlo. Las comunidades rurales, infortunadamente, son las más pobres. Y dada esa situación de pobreza, no resultan mercados atractivos para que los operadores comerciales lleven el servicio. Por esa razón, nosotros como ministerio intervenimos para igual garantizarle el acceso a las TIC a esas comunidades rurales, y son unos ciudadanos que para nosotros son igual de importantes a cualquier otro, y por eso hacemos este esfuerzo. Si yo tuviera internet en mi casa, lo utilizaría para aprender idiomas, buscar universidades. Pero, ¿cuál es la ambiciosa meta de este proyecto? La idea nuestra es una persona, un ciudadano colombiano, no importa dónde viva, debería tener la posibilidad de acceder a internet como cualquier otro ciudadano colombiano y de sacar provecho de él. Si tuviera la conectividad, me serviría para aprender varias cosas, de sociales, matemáticas. Pero lo que queremos es asegurarnos que todos los colombianos, no importa dónde vivan, tengan acceso a internet. Se abre convocatorias para que los ingeniosos puedan participar del programa Crea Digital. Esto es liderado por MinTIC y también por MinCultura. Ustedes pueden tener bastantes incentivos. Así que si tiene una idea de video o serie animada, anímese a participar. Más TIC, mejor creatividad. Videojuegos, animaciones digitales y contenidos transmedia son parte del contexto social y educativo del país. Hoy conocemos el mundo desde nuestros dispositivos digitales. Seguiremos la acción en tiempo real. Conscientes de esta realidad, el Ministerio TIC, con el apoyo del Ministerio de Cultura, abren la convocatoria Crea Digital 2019, con la que se busca apoyar la producción de contenidos culturales, educativos y de entretenimiento en Colombia. Y dejar que la fruta se madurezca, ¿ves? Algo que se hace mucho en el diseño de juegos educativos o de juegos culturales, como lo de Triaventuras Imaginadas con Monstruos, es que la cosa no se sienta que le estamos enseñando, sino que por medio de la experiencia de juego, por medio de algo que él está viviendo, por medio de algo que él está logrando en tiempo real, él mismo se dé cuenta de eso. ¡Atención, tecnófilos! La convocatoria Crea Digital es también un incentivo para las micro, pequeñas y medianas empresas, convirtiéndolas en los motores que impulsan la economía naranja. ¡Oye, mira! ¡Una canoa! Un sector al cual el actual gobierno le ha dado énfasis al considerar que el emprendimiento es una de las bases para que se dé la cuarta revolución. Ganarse Crea Digital le trae mucho prestigio a las empresas, a los estudios. Es muy competitivo, es duro, no es fácil ganarse Crea Digital. A nivel económico es generar un inventario o un activo adicional dentro de la compañía en meterle capital humano, intelectual, para un producto propio. La buena nueva es que en 2019 Crea Digital duplicó su presupuesto y serán 2.000 millones de pesos que se distribuirán de la siguiente manera: 700 millones para videojuegos, 300 millones para contenidos transmedia y 1.000 millones para series de animación digital. Tenemos un pool de jurados, tanto expertos nacionales como internacionales, que nos ayudan a validar la calidad y la pertinencia de estos contenidos, que tengan un componente cultural, educativo y un alto potencial comercial, para que apoyemos a los creadores y a las empresas que crean esos contenidos a crecer a partir de esos proyectos que salen de la convocatoria. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo. Participa y sé parte de la creación digital que está transformando la forma de conocer e interactuar con la realidad. Queremos ver una televisión de alta calidad y así lo exige esta nueva era digital. Ya esto es una realidad con la inyección de 11.000 millones de pesos que aprobó MinTIC para los canales regionales en sus producciones de ficción. Más TIC, mejor televisión pública. $11.000 millones de pesos serán destinados a los canales regionales de televisión para la creación de contenidos de ficción en los géneros de comedia y drama.
quiero conocer al general Bolívar y combatir junto a él. Este presupuesto hace parte de los 29.500 millones anunciados para la televisión pública. Ay, perdón, ¿en qué íbamos? Con esto se busca fortalecer a los canales regionales y a la creación de contenidos que divulguen la identidad local. Margarita ahora era una víctima más de la guerra. Me parece súper interesante lo que está haciendo la televisión pública a nivel de contenidos de ficción. Bueno, ¿quiénes hicieron la tarea? ¿Quiénes investigaron? Estas historias tienen un peso importante y en la producción que se está haciendo y cómo se está generando es muy valioso. Entonces, para mí lo que está haciendo la televisión pública me encanta. Quiero decirle que la dueña de esta casa soy yo. Porque está rompiendo como ese... Se está dejando de ser la cenicienta del cuento. La Loca Margarita, una serie producida por Canal Capital, es la muestra de las posibilidades narrativas con alta calidad audiovisual que a partir de este año los televidentes podrán encontrar en cada uno de los canales regionales. Es importante porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestro patrimonio, es lo que da como sentido a nuestro pasado. Mira esta casa cómo está decaída. Porque bueno, estos son personajes ya que llevan una época. Y descubrirlos nos hace ver quiénes somos. Actores, directores, guionistas, técnicos y todo el sector audiovisual en general podrán tener en las regiones nuevas posibilidades de creación que aportarán no solo al fortalecimiento de los canales, sino al incentivo de la cultura y los valores históricos de cada lugar. Una apuesta que hoy cuenta con premios nacionales e internacionales. ¡Que viva el pueblo! Una apertura al a FONTIC, a recursos de MINTIC para la televisión regional. Eso tiene un gran significado porque lo que busca es contenidos multipantallas. Y le pasa a gente real, como Margarita. Nosotros a través de la ficción, de la comedia, estamos mostrando nuestras costumbres, nuestra educación y nuestra historia, y esa es una parte fundamental del objeto y de la razón de ser de la televisión pública. Así este 2019 será el año con mayor presupuesto para los canales. País de locos. Hay una segunda fase que son cerca de más de 12 mil millones de pesos en la cual queremos incentivar la asociación entre los canales regionales y los productores independientes nacionales como un mensaje contundente y de compromiso del gobierno nacional y del Ministerio de TIC para el fortalecimiento y la modernización de la televisión pública en el país. ¡Por la libertad! ¡Viva! En Más TIC, Mejor País, estas son otras noticias. El presidente Iván Duque se reunió con los representantes de Apple, Microsoft, Amazon, Google, 500 startups y Cisco. Con estas alianzas, Colombia fortalecerá sus capacidades en el desarrollo tecnológico y la capacitación para emprendedores, estudiantes y docentes. Hay un interés de ellos en vincularse al proyecto Se Emprende, que son los puntos que queremos desarrollar en el país para que sean incubadoras donde los emprendedores de nuestro país y productores de contenidos se puedan unir a estas cadenas mundiales de valor de las grandes empresas de tecnología. En esta visita, el presidente reiteró la importancia que tiene la ley TIC que cursa en el Congreso. Este es un tema que no debe tener color político, este no es un tema que pueda estar capturado por ningún debate ideológico. El bienestar para los colombianos también tiene que ver con conectividad. El Centro de Relevo lanzó la primera serie web realizada por y para personas con discapacidad auditiva, atendido por su propietario. Esta serie de 10 capítulos se puede ver en el canal de YouTube del Centro de Relevo. El MINTIC y la Alcaldía de Bogotá presentaron el balance de gestión de teletrabajo en las entidades y organismos de control del Distrito Capital. Nos hemos comprometido a seguir potenciando todas aquellas iniciativas que contribuyan a lograr la transformación digital del país. Y el teletrabajo, por supuesto, es una de ellas. MINTIC invita a las Hacker Girls a participar este 25 de mayo en el Cyber Woman Challenge, un espacio lúdico para desarrollar habilidades en ciberseguridad. Toda la información ustedes la pueden encontrar en www.mintic.gov.co.
Mintic abre convocatoria para el talento digital para empresas, con el objetivo de formar talento humano que contribuya a la transformación digital de estas. En www.mintic.gov.co puedes consultar cómo postular tu empresa a esta convocatoria. Y en nuestro editorial, Víctor Muñoz, alto consejero presidencial del Gobierno Digital, nos cuenta qué le espera al país con la cuarta revolución industrial. Transformación digital, desarrollo, inversión. Futuro, evolución. Liderazgo tecnológico, innovación, competitividad. Estas son algunas de las estrategias que desarrolla el Centro de Cuarta Revolución Industrial en Medellín. El Centro de la Cuarta Revolución Industrial es una gran apuesta para el país. Es tener la posibilidad de liderar de manera estratégica en la región, en los países de habla hispana, todas estas tecnologías que son nuevas, hablando de Internet de las Cosas, de la inteligencia artificial, de blockchain. Esto nos va a permitir a nosotros fortalecer el ecosistema, que se generen nuevos emprendimientos, que tengamos más inversión, que nosotros como país podamos avanzar de manera decidida en la adopción de nuevas tecnologías. El Centro de la Cuarta Revolución Industrial es un primer gran paso en la dirección correcta, en términos de transformación digital, en términos de innovación, en términos de desarrollo. Así, desde la ciudad de la eterna primavera, Medellín, nos despedimos de Más TIC, Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Nos pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que nuestro principal objetivo es conectar a los colombianos y conectarlos bien. Hasta la próxima.